Pues hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sobre Escenarios. Nuevamente les doy las gracias por ver este canal. Les recuerdo que si no se han suscrito, suscríbanse, que me regalen un like si les gusta este video y que nos ayuden a compartirlo. Y este video seguramente va a ser muy likeado porque estamos de lujo con el gran tenor Hugo Colín. Muchísimas gracias, Hugo, por aceptar esta entrevista. Muchas gracias a ti, Angélica, por invitarnos. Y pues lo que me quieras preguntar ahora es cuándo. Ahora es cuando. Pues de entrada quiero comenzar por el principio. ¿Cómo fue que decidiste pues entrar en este mundo de la música y del canto? Ok, perfecto. Mira, esta pregunta me gusta mucho porque la gente se sorprende mucho cuando le digo que pues desde que tengo uso de conciencia yo dije yo voy a ser cantante, ¿no? Desde niño mi papá me preguntaba ¿qué te vas a dedicar? Voy a ser cantante, papá, desde los 5 años, ¿no? Siempre lo supe, la verdad. No sabía de qué género, ¿no? No sabía a qué género me iba a dedicar, por supuesto. Lo que sí sabía era que me iba a dedicar a cantar. Pasé por muchas etapas de, bueno, no muchas, pero sí por varias etapas de cantar. De hecho, antes, la etapa anterior a dedicarme a la ópera, pues era cantar rock, ¿no? Me encanta, me fascina el rock, el metal, el sinfónico, me gustó mucho. Y me puse a estudiar por eso. Eso sí, mi papá me dijo, si quieres ser cantante tienes que estudiar mucho. Y dije, bueno, pues sí, él es guitarrista, es un gran guitarrista y siempre lo vi estudiar, entonces eso fue lo que aprendí. Yo dije, él se dedica a eso. Él se dedica totalmente siempre. Entonces sí, era como natural para ti. Sí, sí, yo siempre estuve desde niño en espectáculos, cuando llegué a ver Jesucristo Superestrella, donde él tocaba con música en vivo allá en Toluca, híjole, pues yo dije, yo quiero ser uno de los cantantes que está allá arriba, siempre lo supe. Y conforme iba avanzando el tiempo, pues iba descubriendo ahora sí que géneros nuevos y pues lo que en ese momento me atraía era lo que yo quería hacer. ¿Y en ese momento pensabas en la ópera, en música clásica? ¿Era una de tus opciones o...? No, jamás, al contrario. Por eso me gusta mucho, por ejemplo, a mis amistades y todo, invitarlos a este tipo de cosas, porque en realidad no es que no nos guste la ópera, es que no la conocemos, no tenemos una cultura en donde en casa eso sea lo que se escuche, ¿no? Entonces, evidentemente, pues como no lo conocemos, a veces pensamos que es aburrido, a veces pensamos que que el género no nos atrae mucho porque no conocemos las historias, porque no sabemos a veces el idioma en el que está escrito y no entendemos lo que está pasando. Yo al principio, cuando me metí a estudiar música, yo lo último que quería y lo último que pensaba era en dedicarme a esto. Yo decía, me van a hacer que cante como Pavarotti, yo no quería. Por supuesto que decía, yo no quiero, no, jamás en la vida lo había pensado. No, claro que hoy lo admiro muchísimo, ¿no? Que no quisiera cantar como sí. Él. Pero yo llegué a decir eso, te lo juro, ¿no? Como la primera escuela en la que formalmente empecé a estudiar fue la Escuela Superior de Música Sacra en Toluca. Que es lo que te iba a preguntar, ¿estabas en una escuela de música sacra? Sí, o sea, sí, ¿cantaste sí, antes en iglesias y todo? Antes no, más bien empecé ahí a cantar en iglesias, pero déjame decirte que era uno de mis discursos también. Okay. Al principio, cuando mi madre me dijo, tenía 15 años, mi mamá me dijo, oye, pues mi papá, ¿no? Le dijeron que estaba muy bien el nivel de la escuela. Cuando se abrió la opción de ir ahí a ver cómo estaba la situación, yo dije, no, a ver, van a querer que cante como Pavarotti, no quiero, van a querer que cante las misas, eso yo no quiero, ¿no? Y mira, terminé cantándolo y disfrutándolo enormemente, pero era por mi ignorancia, porque en realidad yo no tenía acceso a ese tipo de música, en casa no es que lo escuchen, hoy en día lo disfrutan conmigo, claro, pero porque ha sido un proceso, ¿no? Entonces yo entiendo que las personas que aparentemente no tienen un vínculo con este tipo de música, pues lo vayan rechazando al principio, pero conforme lo van conociendo yo les juro que les va a ir gustando. Ya sí, ven, sí, por eso sí. Sigan viendo este canal. Exactamente. Oye, y me surge la duda, no tenías planeado cantar como Pavarotti, ni querías cantar en iglesias, pero entraste a la Escuela de Música Sacra. Eso fue muy curioso, porque mira nada más cómo la vida es maravillosa, la vida te acomoda en el lugar en el que tienes que estar. Yo recuerdo mucho que el maestro Gerardo Urbán, que fue quien me hizo el primer examen, ¿no? El examen de admisión, digámoslo así, pues más bien ellos se dan cuenta que tengas ciertas habilidades, que seas afinado, que tengas ritmo y eso, ellos empezaban de cero, ¿no? En ese momento, no sé si ahora creo que han cambiado un poco las cosas. Y sin embargo, fue muy curioso, porque yo iba con eso en la cabeza, de yo no quiero que me pongan a cantar aquí y allá y cantar así. Me voy a inscribir aquí, pero no quiero hacer lo que a quien sea. Sí, prácticamente sí, o sea, yo fui por circunstancialmente, ¿no? Ya te platicaré, porque también, digo, hubo una etapa de mi vida que era en ese momento que tenía muchos problemas, ¿no? O sea, están viendo una persona así, 360 grados de manera diferente. Yo era una persona que no podía hablar con la gente, era una persona que tenía muchos complejos de inferioridad, ¿no?
Digo, no digo que no los siga teniendo, pero pues los he estado trabajando con el tiempo y dije, ah, mira, sí se puede ser diferente, sí se puede ser más quien uno realmente es. Ya después platicaré ese tema, porque fue muy fuerte, fue una etapa muy complicada, pero la música me sacó adelante. Hoy entiendo varias cosas, hoy entiendo de verdad que la vida siempre está a tu favor, que la vida siempre te está dando señales para donde debes caminar en lo que hagas en la vida. Y este es un caso específico de eso. Entonces yo fui a dar a esa escuela y yo sí iba pensando, no, yo sabía que iba a estudiar música, yo sabía que necesitaba estudiarla. Y mi madre me llevó, me acuerdo que ella me acompañó. Y lo primero que me dijo el maestro Gerardo Dubán, después de haber hecho el examen, dijo, bueno, pues tienes talento, te puedes quedar en la escuela. Y le dijo a mi mamá, mire, aquí no lo vamos a hacer ni que se corte el cabello, porque han de saber que yo tenía el cabello largo, porque era agujero, ¿no? Hay aretes, por supuesto. Okay. Y lo primero que dijo el maestro es, no vamos a hacer que se corte el cabello. Si él se quiere dedicar a cantar cumbia, cha-cha-cha, rock, lo que él quiera, eso ya es decisión de él. Aquí le vamos a enseñar lo que es el canto lírico, que es pues el canto en su máxima expresión, pero pues que él se dedique a hacer lo que él quiera. Entonces en ese momento yo abrí los ojos y dije, aquí es, ¿no? Porque no me van a obligar a hacer algo que no quiero. Hay libertad. Hay libertad, exactamente. Entonces, bueno, pues comencé una travesía muy bella en donde la vida me fue acomodando. Yo empecé a tomar clases de canto con un maestro que, si en paz descanse, se llamaba Miguel Botello, un cantante que fue pues muy reconocido aquí en México, cantó Medias Artes mucho con Di Stéfano, con María Cala, se le aparece en los libros de los cantantes de Bellas Artes. Entonces, pues obviamente él me enseñaba áreas de ópera, ¿no? Y yo al principio pues lo hacía porque lo tenía que estudiar, pero con el tiempo decía, caray, pues no está tan feo. Entonces decía, está curioso esto, ¿no? Y luego, creo que me gusta. Y luego está interesante, ¿no? Hasta que llegó un momento que decía, oye, qué bonito está esto. Porque, como yo lo explicaba al principio, a veces no entendemos qué es lo que está tratando de decir la pieza, el compositor. Entonces, por eso es que uno lo rechaza. Pero en realidad solamente es por falta de conocimiento. Y así es como empecé, como me introduje en este mundo de la ópera. Hoy lo amo, pero déjame decirte una cosa. O sea, yo siempre digo a la gente que soy melómano antes que músico cantante. Siempre. ¿Por qué? Porque disfruto mucho un género que esté hecho con el corazón, ¿no? Con bien hecho, pues. Uh-huh. Eso siempre lo voy a disfrutar, y puede ser pop, puede ser rock, puede ser casi todos los géneros, ¿no? Entonces disfruto mucho la música y pues obviamente la ópera, por eso me apasiona tanto, pero también tengo la misma cantidad de discos de metal de gente virtuosa, porque son de verdad, no puedo llamarlo de otra manera, y son gente además muy pensante, porque sí, ya se rompió el paradigma aquel de que el rockero era el drogadicto y el vividor y el, ¿no? Violento. El violento. No, hoy en día, si tú ves muchas de las bandas, hablan de cosas muy constructivas, muy altruistas, uh-huh, mucho, y eso me gusta mucho. Ese tema también me mata, ¿no? O sea, el hecho de poder ayudar a los demás de alguna u otra manera también me atrae mucho. Y estos discos, que sea una aportación, ¿no? Claro, no, por supuesto, que para eso estamos, digo, si no, ¿a qué venimos, no? ¿Te vienes a estudiar a la Superior de Lima? Después sí, claro. Decidí hacer la licenciatura, acá la reconocían ya como tal, ante Limba, no sé, y me vine a estudiar acá con la maestra Amelia Sierra, que es mi maestra, siempre la reconoceré porque ella fue de las que más me ayudó vocalmente a entender muchas cosas. Y pues hice la carrera acá en menos tiempo del que tenía que ser. Bueno, justo entré en el cambio del plan de estudios, donde se recortó la carrera de 7 años, 8 años eran, a 5. Yo entré en esa etapa justamente, llegué a hacer exámenes de ubicación porque ya había estudiado en Toluca un par de años, y me metí directamente al segundo año, que era el año que más avanzado iba. Entonces la carrera la hice en 4 y de ahí me quedé. ¿Y ya para entonces ya estabas convencido de que ibas a ser cantante? No, sí, por supuesto. De hecho, en algún momento, al saber que yo comencé, cuando empecé en la SACRA, la Escuela Superior de Música Sacra de Toluca, tuve la oportunidad, casi entrando, de ingresar a una banda de rock, ¿no? Y dije, pues es que esto es lo que se supone que quiero, aunque ya llevaba un poco de tiempo estudiando, dije, pues esto es lo que quiero, ¿no? Entonces comencé a hacer las dos cosas, comencé a estudiar y a tener una banda, pero se me empezaban a juntar los compromisos. Ya algún día tenía que ir a una entrevista del Radio Mexiquense con la banda con la que estaba tocando y, bueno, cantando, y tenía un ensayo con la OSA, imagínate, ¿no? Ya de una zarzuela del papá del maestro Gerardo Urbán. Entonces tenía que decidir a dónde ir. Entonces a partir de ahí fue que estuve 3 años en la Escuela Superior de Música Sacra y después me fui a hacer otros 4 a la Superior de Música de México. ¿Y después te fuiste a España a estudiar? Y después me gané una beca, precisamente una beca que también te digo que las cosas son, cuando te toca, ¿no? Aplicaban 13.000 personas, era lo que me decían, era todo Latinoamérica, solamente eran becas para latinoamericanos.
faltaban 256 becas para latinoamericanos, no podían aplicar los europeos, pero claro, ¿no? Había abogados, doctores, de todo. Para música eran 16 becas, de las cuales 14 era para instrumentistas y 2 para cantantes, de todo Latinoamérica. Entonces me acuerdo mucho que fue una historia bellísima también, como te digo, la vida está a tu favor. Fue muy complejo de repente como lograr que se conjuntara todo, porque pues entre que te hacen la entrevista, entre que mandas el material que te tienen que revisar y todo eso, fue toda una travesía que yo después te platicaré con calma, porque de verdad son de esas veces que tú dices, es que aquí metió la mano Dios, ¿no? Yo siempre también dentro de mí traigo una intuición muy grande de que hay algo muy grande dentro de nosotros, y cada vez lo compruebo más y más y más y más, y el resultado de lo que está pasando en mi vida es el resultado del trabajo personal. El trabajo personal es indispensable para cualquier ser humano, porque pues somos seres humanos, ¿no? Por lo tanto tenemos la responsabilidad de ser mejores seres humanos todos los días de nuestra vida, porque si no, no estamos haciendo nada. Pero como tengo muy consciente de que el que persevera alcanza, entonces pues ya se me hace como parte del camino, ¿no? Que todo mundo va a experimentar muchos procesos y cosas que no le van a gustar, pero si sigue adelante va a conseguir lo que quiere, sí o sí, no es opcional. Decía por ahí un gran autor, si usted no se va a ahogar si se cae al agua, usted se va a ahogar si se queda ahí adentro. Y es como cuando nos caemos y pues no sabemos qué hacer, ¿no? Pues el chiste es levantarte y seguir. De todos modos, pues como decía Winston Churchill, ¿no? Cuando le preguntaban cuál es la definición de éxito, usted que es muy exitoso, y él decía, ir de fracaso a fracaso con mucho entusiasmo. Apúrese, porque si quiere ser exitoso va a fracasar, pero levántese y siga adelante, ¿no? Entonces, el ser humano necesita ser integral, penosamente no lo enseñan en las escuelas. Estoy pensando que en algún momento tengo que hacer un proyecto en el cual realmente en una escuela se implemente inteligencia emocional. Es indispensable para el ser humano. Es más importante que la racional. La racional te hace saber de matemáticas, te hace tomar ciertas determinaciones. Importantes sí, pero no cruciales en tu vida. Emocionalmente sí. Las emocionales, el 98% de las decisiones del ser humano son emocionales. Y son las que menos trabajamos. Trabajamos solo en el raciocinio. Y bueno, y tú siendo artista y cantante, solo tienes que trabajar todo el tiempo. Además, ¿no? Todo el tiempo. Pero yo me he dado cuenta que no solo los artistas, cualquier ser humano vive. Uh-huh. Y si vives todo el tiempo, estás a flor de piel con emociones. Uh-huh. Y las decisiones son emocionales. Entonces, si aprendemos a decidir de mejor manera, y dicen por ahí, ¿no? Cuando las emociones suben, la inteligencia baja. Entonces, a estabilizarte y poder tener una vida mucho más integral y mucho más en paz contigo mismo. La gente decide más por regularmente por algo que le iba a dar más dinero, porque ya no es cierto, que por lo que realmente ama. O porque a veces lo que nos dicen nuestros papás, y yo lo entiendo, o sea, nuestros papás tampoco sabían ser papás, ¿no? Ese día que supe eso, yo dije, no, pues no me deben nada a mis padres, al contrario. No sé, le hicieron lo mejor. Claro, con las herramientas que tenían, claro. Y a nosotros nos va a tocar lo mismo, ¿no? Pues lo hicieron muy bien. Muchas gracias. Acá lo hicieron muy bien. Gracias. Gracias. Gracias, padres. Hubo de ahí, bueno, de Barcelona, pasaste, bueno, a Alemania y a cantar en muchos países. Yo te quisiera preguntar, un poco retomando lo que estás diciendo, okay. ¿Hay alguna, o sea, pensando que tú ibas a hacer esto que muchos cantantes seguramente quisieran hacer, que muchos que no somos cantantes quisiéramos hacerlo, de todas formas, pero... Okay. ¿Alguna cosa que te hayas dicho, bueno, yo de repente me encontré haciendo eso que yo quería hacer o que nunca creí hacer y de repente ya estaba haciéndolo? ¿Alguna expectativa que hayas tenido que se cumplió y o que hayas dicho, no, pues fíjate, yo tanto esperé esto y no era como yo creía? O al contrario, ¿algún prejuicio que hubieses tenido de esta carrera o de todo este camino y que después dijeras, mira, yo creía que las cosas eran así y no fue así? Mira, es una pregunta muy amplia, tengo muchas respuestas y muchos momentos, y por supuesto que sí. O sea, lo primero que tengo que decirte y decirles es que sí es cierto, es que, híjole, hoy he investigado bien el tema, y mira, yo tengo 7 años investigando al tema del, pues al tema de esto que yo te decía, de la construcción de los sueños, ¿no? Yo traía muchas intuiciones, o sea, yo sabía que algo muy grande podía suceder. Pero ya es algo que, así como cuando te decían, ¿cómo te llamas, Hugo? Yo decía, voy a ser cantante, ¿no? Y también sabía muchas cosas que hoy están sucediendo. De las expectativas ni te platico. O sea, han pasado unas cosas en mi vida increíbles que de verdad son de hincarme a agradecer. Podría hincarme a agradecer todos los días de mi vida, todo el día. Que realmente han sido cosas muy bellas, ¿no? Así como ha sido una parte muy difícil en el proceso de entendimiento de quién era yo, qué tenía que pasar, qué tenía pues que trabajar en eso para poder empezar a avanzar.
Pero mira, una de las que te voy a platicar, que es de las más impactantes que he tenido y de las más claras. No sé si sepas, pero yo empecé a cantar en Bellas Artes, que era uno de mis sueños además. Uh-huh. Yo lo que dije es que cuando estaba en Barcelona, incluso, yo no me acordaba, pero yo le había dicho a mis compañeros, porque haces amigos no solo de la música, sino de otras materias, uh-huh. y se portaron súper lindos, ¿no? Había unas venezolanas que fueron como unos ángeles en mi vida, porque además me operaron allá, y ella estuvo día y noche cuidándome, ¿no? Es una mujer increíble. Hoy la veo muy feliz con un bebé y con su esposo. Les mando mucha luz si es que ven este video. Y entonces conoces a mucha gente que va siendo parte crucial en tu camino, ¿no? Y yo me acuerdo, bueno, no me acordaba hasta que ella me lo escribió cuando ella vio en el Facebook, porque tenemos contacto por ahí todavía, vio que estaba cantando Bellas Artes, me escribió, lo lograste. Hasta ese momento me acordé que yo a ella le dije, es que yo cuando regrese a México, yo quisiera cantar en Bellas Artes, ese es uno de mis sueños, ¿no? Cantar en el Palacio de Bellas Artes, debe ser bellísimo. Hoy está sucediendo, ¿estás de acuerdo? Sí. Bendito sea Dios, estamos en varias producciones, pues cada año tenemos un par de producciones ahí, para mí eso es un sueño cumplido. Pero te voy a platicar rápidamente cómo fue el primer momento, Claudia, en el que empezaron a suceder cosas demasiado claras, ¿no? Yo recuerdo que hacía como, yo empecé a cantar en el 2016 ahí, porque entré en sustitución de un tenor que no podía seguir cantando porque pues el smog, la altura y todo le afectó mucho. Entonces él iba, venía a cantar Los Puritanos a la par de Javier Camarena. Uh-huh. Yo era cover de Javier Camarena, no me contrataron como el cover, pero el proceso para que yo llegara a eso fue increíble. Yo escuchaba el tercer acto de esa ópera de Los Puritanos, aunque yo no lo sabía, nunca lo supe, cuando lo escuchaba yo nunca supe qué era. Solo me recuerdo que era muy bella la música. Muy conmovedora. Y yo, sí, uf, yo decía, yo quiero cantar eso algún día, porque era música para mí, en ese momento como de piratas, así se me figuraba, y entraba a cantar Marcelo Álvarez, un extraordinario tenor. Y decía, yo quiero cantar eso, yo soy así, yo me considero como muy cursi y romántico, me gustan los personajes heroicos y eso, lo disfruto demasiado, ¿no? Entonces yo recuerdo que lo escuchaba en el carro y decía, yo quiero cantar eso, yo soy para cantar eso. Lo escuché hasta que me harté. Y después botas por ahí el disco y dices, ya, otra cosa, ¿no? Pero nunca me fijé que era. Resulta que cuando yo digo, ya quiero cantar en Bellas Artes, yo audiciono para cantar uno de los solos dentro del coro de la ópera, porque hace un concierto navideño cada año y iba a haber solos para tenor. Y dije, yo quiero cantar eso, audicioné. Pero ahí estaba Lourdes Amplis, que era la directora de Bellas Artes, uh-huh. y me preguntó que si me sabía Los Puritanos. Y yo dije, no, maestra, pero me los aprendo, dígame qué hago, ¿no? Yo no sabía nada de la música. Pero a mi mente, en ese momento, y después platicaré por qué sucede, porque ya lo investigué, a mi mente en ese momento vino, y no será la misma música que yo escuchaba hacia los años atrás. Y de la nada, ¿eh? Sí, pero de la nada, o sea, no había relación, en teórico, entre comillas, ¿no? No había relación ninguna. Entonces, ninguna relación. Entonces, cuando yo me salí de ahí, yo pregunté a mi jefe personal, oye, ¿tienes la música de Los Puritanos? Dámelo, por favor, sácame una copia, no sé qué. Me dijo, ah, sí, va a venir Javier Camarena a cantarla. Entonces, al revisar la partitura, Claudia, yo lo empiezo a revisar y veo el tercer acto, y empiezo a revisar y digo, esto es la misma música que yo escuchaba en mi carro, esto es una señal, esto no puede ser, wow, ¿no? Ajá. Total que, para no hacerte el cuento largo, a mí me contrataron como el cover de Javier Camarena en ese personaje que yo escuchaba, que yo decía, yo quiero cantar eso, ¿no? Hay una cosa que los científicos llaman hoy el campo cuántico. Ajá. Y es la energía más sutil que existe. Einstein le llamaba un poco el éter y cosas así. Hoy ya se puede comprobar científicamente que es que nuestros pensamientos, emociones, sentimientos se impregnan en ese campo cuántico que está conectado al universo. Y que entonces todo se va armando para que se cumpla lo que tú estás diciendo. Ya platicaremos más porque es un tema profundo. Pero es importante para todos. Si es que quieren realmente no frustrarse en el camino. Créanmelo. Créanmelo, y se los puedo mostrar de muchas maneras. Esta es una de ellas. Entonces, yo estaba muy feliz, Claudia, porque dije, es que ya salí ganando, gracias Dios, porque sí, me voy a aprender la música que tanto me gustaba, ¿no? Que yo no sabía que era el tercer acto de esa ópera, y pues me la iba a aprender toda, ¿no? Porque dije, ya salí ganando, o sea, pues ahora sí que me van a pagar por aprenderme algo que me gusta mucho. Si canto o no canto, pues como soy cover, es muy difícil que cantes. Es muy difícil que cantes como cover, porque pues se trata de solamente estar como un respaldo en para caso los demás de cantantes. Que se ofrezca. En caso, ¿no? Llega a suceder, sí, pero son muy pocas las probabilidades, porque regularmente el elenco sale adelante, ¿no? No siempre pasa, pero
pero regularmente así es. Pero dije, yo ya salí ganando, si no canto, gracias Dios, de todos vos, porque ya, o sea, se está cumpliendo uno de mis sueños, ¿no? Si paso con la orquesta algún día, pues wow. Pero bueno, resulta ser que el tenor que vino de Italia, pues no se sintió bien, de hecho no pudo cantar ninguna de las dos funciones que tenía que cantar. En la primera función que no pudo cantar estaba Javier Camarena y él la volvió a cantar, y ya había cantado la función anterior. Y en la segunda función pues ya tenía que entrar bien. Pero no me lo vas a creer, de lo que te estoy hablando es de que el campo cuántico y tus deseos son tan específicos que cuando yo estaba, cuando me dijeron vas a cantar, la ópera tiene tres actos, el tenor canta en el primero y canta en el tercero, en el segundo no. Entonces ellos tenían el segundo acto para decidir si seguía cantando el tenor que estaba cantando o no. Entonces lo dejaron cantar el primer acto y después dijeron no, ya no vamos a dejar que entre Hugo. Cuando yo estaba, me recuerdo muy bien, ¿no?, que yo estaba esperando pasar y que iba a empezar el tercer acto, estaba el telón abajo, empecé a escuchar la música que yo escuchaba cuando iba a entrar. Justo en ese momento yo estaba esperando para salir. Empezó a sonar todo el preludio del tercer acto y justo haz de cuenta que yo estaba en mi carro. Era cuando yo estaba en mi carro escuchando. Se abrió el telón y lo primero que salí a cantar fue lo primero que yo escuchaba cantando al tenor, Marcelo Álvarez, en el disco. No salí antes, no salí después, salí justo en el momento en el que yo decía yo quiero cantar eso. Desde ese momento empecé a cantar yo ahí. Y tenía dos opciones, ¿no? Porque es un momento muy, muy... Muy fuerte. Muy fuerte, ¿no? Sí, claro, porque pues todas las expectativas están sobre ti, ¿no? Porque pues tienes que hacer un buen papel. Además venía cantándolo Javier Camarena, ¿no? O sea, realmente era una... pues un compromiso muy fuerte. Pero yo solo tenía de dos opciones, que es lo que yo necesito que siempre afecte en las clases de música y de cualquier escuela, desde la primaria, inteligencia emocional, saber elegir. Yo solo tenía dos opciones, o salía a decir a ver qué pasaba y a ver si les gustaba, o salía a disfrutar. Y decidí salir a disfrutarlo, dije, no era lo que quería, pues ahora salí a disfrutarlo. En lugar de preocuparte, la verdad es que no había pasado la escena ni una sola vez yo. Tampoco había tenido ensayos con la orquesta, solo me dieron al final dos ensayos con el piano y el maestro de Nietzsche. Y así salí. Dije, voy a hacer lo que pueda. Si no sale, pues ¿qué puedo hacer? Entonces, pues como me dediqué a disfrutarlo, creo que la gente lo disfrutó mucho conmigo. Y pues bueno, ese fue como el primer vitral que yo tuve para poder empezar a cantar en las artes. Entonces, los sueños se cumplen, créanmelo. Justo ahorita estamos a punto de entrar para que Hugo se prepare para Don Pascuale, va a ser el papel de Ernesto. ¿Has hecho este papel antes? Sí, sí lo había hecho. No con las herramientas que tengo hoy para hacerlo, porque pues con el tiempo vas solidificando ciertas cosas, pero sí ya lo había hecho. Lo habíamos hecho en Guadalajara, me parece que en 2010 por ahí. La habíamos hecho en el teatro de Gollado, allá. Y algunas otras veces también en ópera para niños y cosas así también la habíamos hecho. Quiero retomar esta pregunta que ya lo habíamos comentado, pero quiero que se los platique. Él es encantador como Ernesto, es muy divertido. Gracias. Si se meten al álbum de fotos de la fanpage de Sobre Escenarios lo van a ver. Pero bueno, justo le preguntaba, ya que esta parte pues cómica de alguna parte de comedia así de Ernesto le sale también, ¿qué disfruta él más, y hacer personajes así divertidos o dramáticos? Ok, mira, los dos me gustan mucho, me divierten, ¿no? Por ejemplo en el caso del cómico, y bueno, pues los dramáticos, yo creo que si me pusieras a elegir, elegiría el dramático. Me fascina así, me muero por realmente de, como poder transmitir a la gente lo que podría haber sentido una persona que está en desamor, que se quiere suicidar o que da la vida por alguien más. Esas cosas me matan y las disfruto muchísimo, muchísimo. Yo creo que elegiría más los dramáticos. Ok. ¿Hay algún papel ahorita que todavía no hayas interpretado y que tengas muchas ganas de interpretar? Pues mira, si la voz y Dios me da algún día para hacer Werther, Romeo y Julieta, voy a hacer el hombre más feliz. Bueno, ya la son, ¿no? Pero en ese momento sí, por supuesto, o sea, ya no cabría en mí del gozo, porque son personajes, como te digo, o sea, Werther se suicida, ¿no? Y es la música de Werther de Massenet, es una cosa de verdad que me envuelve tanto y me dan ganas de poder expresar eso que el autor estaba plasmando. Y cuando Romeo y Julieta, algún día el maestro Gerardo Rábago, que también ha sido uno de mis grandes maestros de vida y de musicalmente, trabajé un par de años con él y ha sido un hombre también. Él me preguntó un día,
¿Cuál es tu ópera favorita? O sea, ¿por qué, qué ópera naciste para cantar y quisieras cantar? Yo el bonito Romeo y Julieta. Definitivamente, ¿no? Porque, pues quizás soy así romántico y siento que el amor es lo más importante en el planeta, pero el amor que no como lo entendemos de repente con apegos, es cosas, no, el amor puro, ¿no? El amor puro, y a mí, pues este personaje de Romeo y Julieta, pues es como lo más simbólico en ese tema. Pues si algún día también la vida me da para cantarlo, también va a ser una cosa que va a pasar. Y a ver, otra pregunta que me gusta hacerles, ¿algún personaje de ópera que no puedas cantar tú por ser tenor, pero que digas, si fuera barítono me encantaría cantar esto, si fuera soprano me encantaría cantar este? Claro. ¿Algún personaje de ópera que te encante? Claro. Para que lo busquemos. Sí. Pues mira, qué pregunta tan difícil. Qué pregunta tan complicada, porque fíjate que yo escucho a mis compañeros que dicen eso, ¿no? Es que yo sería tenor para cantar esto, es que yo sería barítono para cantar esto. Pero creo que necesito como sentarme a pensar que cuál de los personajes puede causarme esa sensación, porque la verdad es que como disfruto mucho lo del tenor, como que no tengo tanto tiempo de decir, ay, que me gustaría cantar eso. Tú eres feliz con tu... Sí, la verdad es que sí, me la paso... Bueno, es que además los tenores tienen... No, pues hermosísimos. La verdad es que yo siento eso, ¿no? Bendito Dios, me tocó hacer tenor. Y tiene, por ejemplo, el Rodolfo también es una cosa que digo, wow, qué bonito. Pero por eso, porque son como muy románticos, ¿no? A mí me encanta eso, me encanta, me fascina. Pues ya tengo que dejar ir a Hugo, lo tenemos que dejar ir, pero les damos las gracias por haber visto esta entrevista. Le damos las gracias a Hugo, de verdad ha sido un honor conocerte, tener la oportunidad de platicar contigo. Vamos a seguir platicando. Les recuerdo que nos regalen un like, que nos ayuden a difundir este video, que se suscriban. Pues muchísimas gracias, Hugo, que estés muy bien. Gracias a ustedes, gracias por ver. Hasta la próxima. Suscríbanse al canal, por favor, denle muchos likes, compartan los videos, porque pues como se darán cuenta, es importante para todos nosotros tener comunicación, ¿no? Y enterarte qué está pasando con uno con otro y cómo le hizo, eso es muy interesante, y a cualquiera nos puede ayudar, ¿sale? Muy buen día. Hasta la próxima. Bye.